¿Qué tal, amigos de Zona Fuchi? Bienvenidos a un nuevo video con las tradicionales predicciones de la jornada. En esta ocasión, para la fecha número 3 del torneo Grita México Apertura 2021. Sí, ya, la jornada número 3. Avanza rápido el campeonato mexicano. Y bueno, también la quiniela de Zona Food, aquí va. Y estos son los ganadores o los que sumaron puntos en la jornada anterior. Y así marcha también de momento la tabla general. Invitándote a que sigas participando, dejes tus pronósticos acá abajo en los comentarios. Y también tengas en cuenta que comentarios editados o fuera de tiempo no serán contados. Así que sin más, arrancamos, porque la jornada inicia este jueves. Cancha de la Corregidora, los Gallos del Querétaro contra los Panzas Verdes de León. Un partido con rivalidad regional, pero que no llega a ser clásico. Clásico, el que dejó escapar de forma terrible el equipo queretano con esa expulsión de Olivera, un codazo artero, lamentable la actitud del equipo del Piti, y habrá que ver qué tanto lo desestabilizó ese partido ante el Atlético de San Luis. Corta distancia también para trabajar León ya ganó, y eso le va a dar confianza, recupera algunos futbolistas de la Copa de Oro, así que a mi gusto lo gana el equipo de León. Para el viernes, tres partidos. El primero a las 7 de la noche, cancha del Estadio Kraken, aquí a través de la Zona Food, el Mazatlán FC contra los Rayados del Monterrey. Partido interesante, ¿no? Mazatlán ha ganado sus dos partidos, contra Cruz Azul y contra Pachuca, que no es poca cosa. Ha demostrado Beñat San José que tiene un estilo interesante y que puede, no sé si ser animador, pero que puede estar ahí dando pelea. Y Rayados de Monterrey, que también ya va a recuperar algunos jugadores y que poco a poco se puede ir haciendo más fuerte. Queda la duda si les dará descanso a Funes Mori y Gallardo. Y el caso también de Moreno, o si los va a utilizar. Yo creo que les dará descanso, y así que me voy más por un empate entre Mazatlán y Rayados. A las 9 de la noche, cancha del Estadio Victoria, a través de Zona Food también, los Rayos del Necaxa reciben a la máquina del Cruz Azul, al actual campeón del fútbol. Ha batallado bastante, si bien es cierto, utilizado una alineación B en contra del equipo de Santos, y aún así estuvo cerca de llevarse el resultado, pero esas derrotas le están pasando factores, sobre todo la del Mazatlán, ¿no?, que ha sido la única realidad del torneo, y el empate contra Santos. Pero aún así, creo que en Aguascalientes se llevan las tres unidades. Cierra la jornada del viernes en la cancha del Estadio Caliente, los Diablos Rojos del Toluca, que marchan como líder general, reciben o visitan, mejor dicho, a los Xolocuincles de Tijuana. Un equipo de Tijuana que sigue igual de irregular que siempre. El equipo del Nani lleva 6 goles, es el mejor equipo en el arranque, con buena cuota goleadora. Pero, a mi gusto, hay un empate en la cancha del Estadio Caliente entre Xolocuincles y Diablos Rojos. Para el sábado continúa la jornada con otra triple cartelera. Y los tres partidos del sábado los vas a poder disfrutar aquí a través de Zona Food. Comenzamos 5 de la tarde, cancha del Estadio Akron. Las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben a los Bravos de Ciudad Juárez. Segunda visita de manera consecutiva para el equipo del Tuca Ferretti. Se vio mal contra los Rojinegros del Atlas, se vio mal contra Toluca, y el Guadalajara tampoco es que juegue bien, pero el envío anímico, el triunfo contra el Puebla, le puede traer buenos dividendos. Para mí lo ganan las Chivas. A las 7 de la noche, cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América reciben a la franja del Puebla del Arcamón, el equipo de Cuapa, que viene de ganar, que ya pues ha cosechado 4 unidades, y que de a poquito Santiago Solari le va encontrando el ritmo al equipo. Puebla ha batallado, perdió contra el Guadalajara con 2 ausencias importantes, la recupera. Puede darle partido como lo hizo a Rayados. Pronóstico reservado, pero nos vamos a inclinar un poquito por las Águilas del América. Cierra la jornada del sábado a las 9 de la noche, cancha del Estadio Universitario allá en San Nicolás de los Garza. Los Tigres de la U de Nuevo León reciben al Santos Laguna. Rivalidad regional en este juego. Tigres necesita ganar. Ya en cancha estará Guiñac, muy probablemente esté Tubán, y Santos Laguna, a ver cómo puede afrontar eso, porque ellos sí me parece que han comenzado de una manera no tan buena, sobre todo por ese partido contra Cruz Azul, que no nos deja un buen sabor de boca. Necaxa me parece que no es sinodal. A mi gusto lo ganan los Tigres de la U de Nuevo León.
Domingo, un partido al mediodía, cancha del Estadio Ciudad Universitaria, los Pumas contra el Atlético de San Luis. Pumas, que Dios santo, qué espantoso juegan los Pumas. No juegan absolutamente nada. Parece ser que será otro torneo de pesadilla para el equipo de Andrés Lilini. Y San Luis ya dio la batacada de visita. El clásico se durmió y no lo pudo liquidar. Y le terminaron arrancando el empate. Pero a mi gusto, gana el San Luis en la cancha de Ciudad Universitaria. Cerramos la jornada el próximo lunes a través de Zona Foot. Los rojinegros del Atlas se midan a los Tuzos del Pachuca, cancha del Estadio Hidalgo. Partido interesante, habrá que ver si Maroni puede tener ya más minutos con el equipo de la Bella Airosa. Para mí me voy a arriesgar y lo ganan los rojinegros del Atlas. Estas son las predicciones, ya sabes, participa, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguna transmisión de la Liga MX ni de los torneos internacionales que tendremos aquí para ti, para que los disfrutes, los vibres y los sientas a través de Zona Foot. Mi nombre es Eddie Rodríguez, nos vemos, nos escuchamos en un próximo video.